Usted comenta que hay que agarrar el ritmo del personaje. ¿Cuál ha sido uno que hace compenetrado tanto? El personaje que más cariño, digamos, le ha agarrado, porque se ha identificado demasiado. Se me van a ofender los demás personajes. Los personajes son como los hijos, de veras. Claro, claro. Sin embargo, fíjate que esta pregunta me la hace siempre en convenciones, y yo siempre les digo, mira, yo creo que son cuatro, aunque todos han sido para mí un reto, porque cada personaje es un reto, cada personaje es una personalidad distinta. Hay que abordarlo de manera distinta, hay que atacarlo de manera distinta. Atacarlo no es de acá, es de llegarle. Hace muchos años, yo, de los primeros estelares o coestelares que hice precisamente con Alfonso, en una serie que se llamaba Ren y Stimpy. Stimpy era un gordo que hablaba así y decía, feliz, 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 alegre, alegre, alegre. Ese era Stimpy. Claro. Entonces Stimpy, yo me identifico porque soy igual de tonto que lo así. No, me refiero a que muy simplón y noble. Muy noble. Es noble. Así es. Veía las cosas positivas siempre. Exacto. De la vida. Exacto, para él todo estaba bien, no pasaba nada. Todo estaba bien. El otro sí era... El Ren era el ese sí. Nervioso. Ese, como todo Chihuahua. No, como todo Alfonso. Saludos, amigo. Entonces, era delicioso porque aparte era cuando trabajábamos juntos. Alfonso es una de las personas más creativas que encuentras en doblaje. Entonces, él metía chistes. Todavía se podía meter, adaptar un poquito el texto. Eso es tropicalismo. Exacto, pero no como ahora que ya... Empieza la película y entra el oro con no manches, ni con. Que es que era como. Güey, no, chale. Eso. Ajá. Era más bien ingenioso. Hasta rompen, ¿no? Y entonces hasta me decía, aquí pone tal cosa. Entonces ya le metí. O el director Jorge Roque, también muy bueno. Entonces había una camaradería y un compañerismo padrísimo. De repente estaba Humberto Vélez, Jessy Conde, Alfonso y yo. Entonces era muy padre. Lo disfrutabas mucho. Entonces salían las escenas padrísimas. Ajá. Padrísimas. Entonces, bueno, yo le tomé mucho cariño a este personaje. Evidentemente, luego llegó Buzz Lightyear. Wow, que para mí también representó mucho en muchos sentidos. De alguna manera, un personaje con el cual mis hijos fueron creciendo. Un personaje que a mí me representa mucha empatía, porque él cree mucho, por ejemplo, en el sentido de la amistad. Y él, sobre todo, la amistad. Y yo también creo mucho en la amistad. Tanto en que me rodeo de buenos amigos como que yo también sé ser amigo. Entonces, eso me gusta y eso me siento que me identifica con vos. Uh-huh. Y luego llega el contraste, un personaje que fue totalmente diferente, muy complicado, pero que llegó como un gran regalo, como todos esos regalos que me han llegado, que fue Voldemort. Empezó como una pústula al principio. Empezó como una pústula, luego una vocecilla por ahí. Sale de joven y hasta el otro día me está diciendo a mis hijos, mira papá, él es tú de joven. Y lo hizo Irving Dayan. Uh-huh. Era Voldemort de joven. Y digo, wow, qué padre. Entonces salía, pero como tal, como la imagen de Voldemort, fue hasta que la hice yo. Uh-huh. Que por eso se hicieron las pruebas. Igual, cuando se hacen pruebas para estos proyectos, desfila todo el mundo, o desfilamos todo el mundo, ¿eh? A veces tenemos la fortuna de que nos escogen, a veces no, evidentemente. Pero cuando te quedas... Es del wow. La sensación de logro. Fíjate que muy curioso, porque yo, por ejemplo, cuando me quedé con Tim Allen, no fue para Toy Story, creo que ya no sé lo que uh-huh, ya lo hemos visto. Sino para Santa Clausula. Uh-huh. De tal suerte que cuando me llaman para Toy Story, yo no sabía la magnitud. Para mí era un llamado importante, sí, pero no sabía los alcances que iba a tener. No tenía ni idea. Wow. Al paso del tiempo, me fui dando cuenta. Hasta la fecha. Porque hasta la fecha, la última hicimos que. Hace 2010. Como... ¿Cuál? ¿Toy Story? Ajá, la última. 2010. Hace 7 años. Y todavía, bueno, seguimos haciendo muñecos y videos y comerciales y esto. Y viene la 4. Pero es un... Y ya viene la 4. Sí. Pero es un personaje que siento yo que está vigente. Claro. No saben la cantidad de gente que me manda mensajes. Oye, vas a cumpleaños de mi hijo, por favor, porque ama. Es que no puede vivir sin vos. Es que no sé qué. Entonces ahí me tienes grabándole sus saluditos. Y es muy bonito, porque es una nueva generación. Sí. Independientemente de ustedes que ya crecieron con esta, vienen nuevas generaciones. Claro. Entonces claro que es un personaje entrañable para mí. Claro. Y bueno, luego llega otro regalo que es Bills. Qué Bills. Bueno, ya entramos en ese tema. Exacto. Era lo bueno. Bills. Fue muy curioso porque
yo no había podido hacer, salvo un personaje por ahí. En Dragon Ball. En Dragon Ball, es un indio ahí. Que no Bora, ¿no? Se llama. El papá de Upa. Bora. ¡Wow! Bora. Ese. Que lo mata. Fue lo único que hice. Sí, pues ya es cierto. Y este, y luego, por algunas razones, nos fuimos a Alfonso Obregón, también me conecta con Baja California Sur en La Paz para que vaya a dar cursos de doblaje. Me voy para allá, me encanta el lugar, me ofrecen quedarme a trabajar. Le digo a mi esposa, ¿cómo ves? Nos venimos, pues va, y nos fuimos. Entonces desaparecí por 3 años y cacho del DF, y obviamente justo cuando estaba el boom de Dragon Ball. Entonces ya no pude, ya no pude. Estoy seguro que si hubiera quedado, si hubiera seguido viviendo aquí, sí hubiera tenido, porque yo era parte del equipo de La Madrina, la famosa madrina, Gloria Rocha. Gloria Rocha. Este, pero bueno, al paso de los años, llega esta prueba, la cual no sé si ya lo conté aquí la vez pasada, fue muy emocionante porque yo quería quedarme con el personaje, evidentemente. Pero ya ves que en las redes luego empieza la gente a opinar y a hablar. Se sacan los chismecitos. Ajá, puta, ¿no? Y ahorita más con Dragon Ball ya aparece no, Pati Chapoy ahí en el doblaje. Dragon Ball ya es el ventaneando. Y deja que empiece a transmitirse. Ah, ahorita vamos a hablar de eso, ajá. El punto es que veo por ahí algunas publicaciones de que felicidades, señor Jesse Conde. Ya sabemos que usted se quedó con el personaje. Le queda perfecto. ¿Quién mejor que usted? Bueno, muchas cosas. Y entonces yo dentro de mí dije, bueno, pues ya no me quedé. Sí, ni modo, ni modo. Pero por otro lado dije, qué padre, porque yo reconozco mucho y admiro mucho el trabajo de Jesse. Y según yo le hubiera quedado muy padre. Dije, ah, pues está bien. Ni hablar, no me quedé, pero ni modo. Está bien. Ahí dices, está chido. Cuando se queda alguien que dices, ay, pero ¿por qué? Pues ya. Ajá. Pero en este caso Jesse dije, no, está muy, está muy bien. Ajá. Muy bien, ya. Me olvidé un poco de ese proyecto. Dije, pues ya, ni hablar, ya vendrán otras cosas. Y un día estaba en un llamado, estaba ahí esperando pasar a grabar, cuando me llega una llamada. Me dice, señor, tiene llamado mañana para venir a grabar el tráiler de La Batalla de los Dioses. Le dije, claro que sí, ¿qué personaje voy a hacer? ¿Cómo que cuál? Pues Bills. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Me quedé? Ay, perdón, no le han avisado. No, pero ¿estás segura que me quedé? Sí, usted es Bills, tiene llamado mañana para venir a grabar. Wow. Wow, te juro que empecé a brincar mucho porque sí. Me dio mucho gusto, me dio mucho gusto. Y bueno, ya llegué a grabar el tráiler. Bueno, ¿saben lo que es el tráiler? Los avances. Sí, claro. Los cortos. Es que en mis épocas se decían los cortos. Los cortos. Ah, claro. Y este, ya lo grabé, dije, wow, aquí sí, la vimos ya terminada la película. Aquí no había nada de que te tapan ni nada, ya estaba. Ah, qué bueno. Eso fue el trailer. Cuando grabo la película, no, es que es un personaje muy padre. Tiene muchos matices. Es un personaje que pintaba como para el villano. Luego te das cuenta de que ¿no? Es que no es que sea villano. Él es realmente su trabajo. Se dedica a destruir. En eso trabaja. Héroe, ¿no? Ajá, porque aparte no. Lo que hace lo hace muy bien. A él le dijeron, le encomendaron destruir y él lo hace perfecto. Claro. Y es muy fuerte y es muy poderoso. Pero luego te das cuenta que no es tan poderoso porque su sirviente, su asistente, es su maestro. Pues este Arturo, ¿no? Arturito. Y entonces, bueno, vas descubriendo que tiene partes más cómicas, que tiene partes más como chistosas. Vas conociendo al personaje. Y de repente vienen las batallas y de repente todo esto. Pero la línea de él es esa. Puede estar ocurriendo un drama a su lado. Y mientras él esté comiendo, él es feliz, ¿no? Y aparte, muchos criticaron lo que se. El argumento de la batalla de los dioses fue por el pudín, el famoso pudín, ajá. ¿No? Pero vaya, es parte de esta personalidad. Pero tiene un porqué y ahora lo van a ver en la serie también, ¿eh? Qué bueno que tocas el tema. Exacto. De la serie no puedo hablar nada porque todavía no sale. No, lo sabemos, se supone que va a salir ya el 5 de agosto. ¿Es la fecha que se ha manejado? No. Yo hasta ahorita no he visto ningún spot oficial en Cartoon, no sé si ustedes o tú ya lo viste. Salió uno oficial que es muy dudoso porque lo tomaron con una cámara de muy exacto, baja calidad. Entonces, pero sí, Cartoon. Ajá. Yo he visto que incluso en Canal 5, ¿eh? Ay, güey. Ay, güey. Pues Canal 5 ahorita está pasando Dragon Ball. No, y sería un. Sí. Lo tiene que tomar. O sea, si no, se están perdiendo una oportunidad. Así pero es. Pero se supone que el 5 de agosto ya por fin vamos a el escuchar. El 5 por el 5. Patrocínanos. Ya tiene. Ya vamos a escuchar a. Este nuevo exacto. Doblaje de esa nueva serie, yo así personalmente es. No he visto nada de Super porque yo lo dije, ¿no? Yo lo dije, no voy a ver nada hasta que esté doblado. Bueno, lo único que les puedo decir, porque no puedo hablar de obviamente de nada,
que viene una cantidad impresionante de personajes. Sí, se abrieron, o sea, wow, sí, la gama ya es un impresionante, ¿no? Y tú obviamente retomas al Gran Bill. Sí, sí, sí. ¿Qué es para ti de la destrucción? Llegar a esta nueva serie tantos años después de, porque las películas son una parte, pero la serie ya como tal, que la dirige también Lalo Garza. Así, ¿no? Es, Larito. Encontrarte con todos tus compañeros, ¿qué es para ti? ¿Qué significa para ti? No, pues es maravilloso, repito, porque yo siempre me quedé con esa espinita de pertenecer al mundo de Dragon Ball. Ya lo logré con la película, pero ahora ya la serie, la saga y todo esto, pues es muy emocionante, es muy divertido porque el personaje es muy divertido, yo la verdad me la paso muy bien. Lalo también tiene mucha esa onda de meter cosas, luego a veces se las quitan porque no, que no, y decimos, pero ¿por qué? Si le queda perfecto al personaje, ¿no? Le queda muy bien. Ajá. Y bueno, en fin, pero él siempre está como, es muy creativo, entonces yo trabajo muy a gusto con Lalito, y es muy divertido, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Claro. Nosotros desde el año pasado, o un poquito antes quizá, la pregunta que te hacían siempre los fans, ¿para cuándo Dragon Ball Super? Siempre. Cuando ni siquiera en esa época sabíamos, ¿eh? Uh-huh. De repente decíamos, pues yo creo que el año que entra, o ya mero, pero ahora ya es una realidad. Ahora ya estamos grabándolo. Son muchos capítulos. Lalo hablaba de 80. Es todo un rollo. Me parece. Ya llegaron más. Wow. Pero ya tenemos grabado solamente unos. Si pensaba en madurar, bueno. No, no, no. Creo que yo no voy a madurar. Viene Toy Story 4, Dragon Ball Super. Sí, pues vienen cosas. Bueno, ya ves todo este preámbulo que se está haciendo en las televisoras. Como que yo digo que independientemente de si es Caballeros o si es Dragon Ball o Sailor Moon, no sé cuál. Híjole, a ver si no me veo muy presuntuoso, pero dale. Yo creo que es como el preámbulo para darle la entrada a Dragon Ball Super. No, no era nada a pensar. Tienes razón, sí. O sea, Azteca es como y Televisa. Es cierto, ellos son los que están abriendo. Son los teloneros. Son los teloneros. Y aquí ya teloneros. Viene la gran banda. Sí, yo creo que sí. Claro. Vaya. Está padre porque cuántas generaciones crecieron también con todas estas series, pero yo digo que, digamos, a manera mercadotecnia o a manera negocio, no sé, es como eso, preparar el camino para... Como si ahí viene su papá. No, quiero decir eso. No, yo lo digo. Pero es que hace todo el sentido, Azteca y Televisa ya ahorita, a lo mejor también por la falta de contenidos, pues... Bueno, sí. ¿Qué tenemos? Eso es otro, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a meter Caballeros del Zodiaco, sí. Pokémon... Y te aseguro que les está funcionando de maravilla, ¿eh? Sí. Porque aparte Caballeros termina, empieza Dragon Ball, que Dragon Ball nunca termina, nunca... No, nunca termina. Ajá, no, lo repiten, hace exacto. Poco volvieron con GT, y otra vez Z, ¿no? Ajá. Entonces creo que sería muy, muy... a su favor, que ya sea uno u otro tome súper, va a ser un boom. Y yo creo que la Dragon Ball manía va a estar, con visiones que ha sido de por sí, con nada más la batalla de los dioses y la resurrección, que a pesar que en la resurrección entonces, fue chiquito. Fue poquito, porque realmente ahí lo llevaba todo Freezer. Pero fue importante también, o sea. No, sí. Es el que salva prácticamente. Entonces, ahora con Super, ¿qué has visto tú? No sé, algo que nos pueda decir. Nada. O a lo mejor no de la trama, pero evoluciona Bill, supongo. Se convierte en otro Piccolo. No puedo decir nada. De verdad. Nada más no puedo. Ya lo vamos a ver. Pero de que está buenísimo. Mira, yo me divierto mucho siendo ya una persona mayor. Claro. Pues seguramente los jóvenes se van a divertir mucho más. Claro. Y más los fans, ¿no? Que ya son. Yo creo que los fans que ya están, que son cautivos, bueno, pero habrá nuevos, seguramente habrá gente que nunca le interesó y que ahora van a voltear a ver y se van a quedar, te lo puedo asegurar. Wow. Y eso es lo importante, sí. ¿No? Porque digo, fue una serie que evolucionó mucho en los personajes, entonces ahorita es esa expectación de saber así qué es. Va a pasar. Así es. Y curiosamente, fíjate que hay algo, los verdaderos fans ya la conocen, porque ellos ya la vieron en japonés. Ah, claro. No y aún así, yo no soy fan. Aún así dicen, no, yo la quiero, ya la vi, ya sé de qué trata, pero no me importa, yo la quiero ver en español. Aquí está. Yo la voy a ver. No, yo sí dije, yo japonés, no. Tu voto de castellano. ¿Así? Para que no le digan. Para que no le digan. No, hay otros medios que el review cada semana del capítulo. Yo. Ya sé los arcos. Ya sé las sagas, ¿no? Que están desgraciadamente, pero yo sí dije, no la voy a ver, no quiero. No, porque estas voces fueron las que a mí personalmente, y no sé, a Londra o a los que nos están viendo, impactaron. Ese es un plus. Porque a no ser por ahí uno o dos actores que ya no, bueno, alguno que ya falleció y otro que por ahí que ya no quiso grabar, la mayoría
son las voces están originales. O sea, hasta, sí, hasta Bonilla, hasta Trump. Sí, Luis, Sergio. Sergio claro, Bonilla. Claro, está gente que ya ni hacía doblaje, ajá, como el caso de Sergio. Y ahora, pero está fascinado, además, está feliz de la vida de estar en este proyecto. Y se da su tiempo, porque es un chavo ya, bueno, ya joven, o señor, muy ocupado, porque hace mucha tele, mucho cine. Teatro. Anda de gira en teatro. Entonces, se da su tiempo para ir a hacer. Qué padre, ¿no? O sea, es porque bien pudo haber dicho, no, pues ya no. Ajá. Eso es amor, exacto. Amor al proyecto, que es lo que bueno, los Star Talents no lo tienen. No lo van a tener. Te voy a formular otra pregunta, a ver. ¿Qué te parece? Una pregunta más y empezamos con la de los fans. A ver si la puedo sacar. Están como locos. Tú que ya viste, que ya estás doblando. No puedo decir. No. Nada más, a ver si puedes contestar. Que aparte trabajaste en Dragon Ball cuando era niño. Ahí está. ¿Cuando era niño quién, tú o yo? Digo, Goku. Ah, Goku. Yo dije, yo no. Los fans están diciendo que a lo mejor no está tan bueno. ¿Qué? No sé, yo siento que es súper rescata mucho de lo que era Dragon Ball, de cuando Goku era niño, ya no se van tanto a los trancazos como Z, y podercitos a lo bestia, no sé, tú cómo lo estás viendo, cómo yo creo, ¿cuál sería tu opinión? Yo creo que va a ser la combinación perfecta, okay, porque definitivamente no se pueden quitar las batallas, no, porque eso son ya, parte de la claro, serie, claro, ¿no? Y va a haber muchas, pero sí, lo que tú dices retoma mucho de la esencia. Y creo que eso le va a encantar a los fans de toda la vida y va a cautivar y atrapar a las nuevas, a los nuevos fans, a las nuevas generaciones. Perfecto, lo logré. Pero no dije nada. No, está bien, perfecto. Muy bien. Alan, tenemos preguntas del público. Tenemos ah, muy bien, a ver, venga, un minutito. Las dale que puedas responder, Por lo general respondo todo. A ver, dale. ¿La tienes? O si sí, acá mientras tengo una opinión. Vamos a ver. Dice Brenda de Lucín nos pregunta, ¿le gusta interpretar a un Bills juguetón o a un Bills imponente? Lo que pasa es que el personaje, de momento, incluso hay un detalle muy importante y ya entendimos, bueno, yo lo entendí apenas y Lalo me lo hizo ver. Cuando el personaje cambia la mirada, entonces ya habla así y ya es diferente, porque entonces ya es el Dios que está hablando. Y si no, pues ya es el gato que está hablando así. Entonces tiene esa dualidad. Entonces yo me tengo muy presente porque Lalo me dice, vele los ojos, ya va a cambiar. Entonces ya empiezas a matizar diferente. O sea, es como un Goku. Sí, Goku, bueno. Tiene la, así, puede sí ser ni tan niño como imponente también. Goku. Aquí, Rich, ¿tienes otra pregunta? Bueno, sí, vela buscando, si no me digo. Roberto DC nos pregunta. Haz lo que quieras. Dale. Roberto nos pregunta, ¿qué fue lo más complicado de doblar a Bills en general? Ah, caramba. Bueno, de entrada, entrar en el personaje. Siempre hay un proceso que en doblaje no puede ser tan lento como sería en teatro o en el cine, que llevas un proceso más para preparar y entender el personaje. Aquí es casi inmediato. Entonces, entrar en el personaje es lo que más te puede costar. Ya una vez que estás dentro del personaje y que el director te dice, y a veces está el cliente conectado, ¿eh? Uh-huh. Y el cliente es el que dice, ok, así, o así no. Entonces, cuando ya te dan el luz verde, entonces ya nada más fluye. Pero ese proceso, ese inicio de cualquier personaje, creo que es lo más complicado. Okay. Wow. Muy bien. Mira, aquí tenemos una pregunta bastante interesante de Aldo Fregoso, que se la hace a Bill. Y dice, ¿se le qué? Esta pregunta va para Bill. Ah, ya la tengo, ya. Aquí es muy y bien. Dice, ¿en qué piensa al escuchar pudín? ¿En qué quiero comer? Y no me importa cuántos pudines sean, son deliciosos. Hasta el nombre es, ¿cómo dice? Hasta el nombre es jugoso. Es suculento. Y entonces tengo que decir ¡pudín! me pongo de pie. Muchas gracias. ¿Algún comentario más que tengas acerca de Super? ¿Qué podemos esperar? No, que no puedo decir. Mejor que me hagan preguntas de los... Ahí tienes otra pregunta. Bueno, esta es una pregunta un poco fuera del como contexto. Soy terco, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuántos años tengo o qué? No. Dice Ricardo Ríos, no sé si hace poco se enteró que Miguel Ferrer, el actor de NCIS Los Ángeles, falleció a un personaje que usted doblaba. ¿Qué le pareció haber doblado a este personaje? Fíjate que me pasó un poco parecido con Robin Williams, porque este personaje era un gran actor
Y tú te das cuenta de cómo se iba enfermando el actor de la vida real. Y lo comentábamos, cómo se estaba ya deteriorando, cómo su color ya era más pálido, era más flaquito. Y entonces, en el original, deciden matar. Que para el actor debe haber sido muy duro. O sea, porque no había manera de que desapareciera nada más así. Entonces hay una escena en la cual lo atacan y está pues en coma mucho tiempo. Finalmente creo que se recupera y todo, pero ya es como su último capítulo. Entonces mi último capítulo fue con él postrado en una cama y ya casi a punto de morir. Eso fue en la vida real y lo hicieron en esa escena. Fue muy impactante también. Sí. Ya se me han muerto varios. Sí. Como actor, ¿cómo que se siente? Se siente feo. Sí, cómo no. Se te muere, aparte de una cuenta, digámoslo. Sí. Se te muere. Sí, pero más bien es eso. Que digas, ching, ¿por qué se mueren? Y son tan buenos. También se va tu trabajo ahí. De alguna manera sí, pero en ese momento créeme que lo que no pienso tanto en el trabajo, sino más bien es la cuestión humana, pues de ching, qué mala onda que se haya muerto. Sí, fue impactante. Muy triste. Pues vamos a regresar a algo más feliz, ¿no? Con esta cuestión. Por favor, de Toy Story 4 ya nos puedes platicar. No, aquí ni siquiera es un secreto, aquí no sabemos todavía nada. Mira, finalmente se ha manejado, se venía manejando creo que desde por ahí del 16 o no sé cuándo iba a ser. Y se ha ido postergando. Lo último que supe es que es en el 18. Todavía no sabemos nada. Mira, que te voy a decir algo, este fin de semana es la exposición de Disney, la D23. Donde presentan todos los proyectos a futuro de Disney. Sí. Entonces. Ahí tendría que venir supongo algo. Supongo que ahí tienen. Si ya no viene ahí, quiere decir que, ¿no? Que te digan, bueno, para el 20. Y a mí me da miedo que al rato ya, al infinito y más allá, ya no salga la voz. Oye, pero va a haber una pérdida ahí, ¿no? En el elenco en Toy Story 4, que es Rex. ¿Cómo no? Sí. Fíjate, hablando de gente que se ha ido. Yo me imagino que tendría que ser, bueno, no sé, porque también en el no es el mismo timbre, pero Pepe Vilchis, que es su sobrino, Pepe Vilchis. Yo creo que lo podría hacer, pero no sé, pero eso digo yo, Disney, quién sabe qué diga, porque igual buscan que mache perfectamente la voz. De hecho, ya falleció también la que hacía la señora Cara de Papa, ella falleció. En la 3 ya no, ya fue otra, ¿no? Ya no estuvo en la 3, pues sí, ya se han ido varios. A ver cuántos quedamos. Lo platicamos otra vez. Creo que Toy Story 3 cerraba perfecto. Yo, no creo que una cuarta sea necesaria. No y sé. Mucho menos mira, la historia que están mira, pensando. Yo pensé lo mismo que tú, porque cerró el ciclo perfecto esa 3. Pero finalmente también Pixar y ellos son genios y no sé. Claro, tiene que ser algo, tiene que ser algo que realmente digas valió la pena esperar, porque si no. Igual le dan al traste a todo, ¿eh? Ajá. Pero yo confío en que sí sea una buena historia. Todo lo que hace Pixar con Toy Story creo que lo hace con bastante amor, incluso estas caricaturas chiquititas. Ah, que sí, ha sacado, los dos cortinos, ¿no? Sí, creo que son sí, buenos. Sí, está padre. Y esperemos que la cuarta no nos decepcione, porque la historia de la pastora y Woody como que no más. Es lo que se rumora que, ¿sabes qué? Yo creo que así como a ti no te está gustando, igual y tampoco a ellos. Ellos hacen maquetas de sus proyectos y sobre la marcha pueden desistir y decir, ¿sabes qué? Siempre, ¿no? Te lo digo porque yo leí un libro en el cual viene Buzz en la portada. Ajá. Y es la historia de Pixar y de cómo crean y cómo hacen. Y te platican eso. A lo mejor el proyecto va muy avanzado, pero si hay algo que no les gusta, va para atrás. Y o lo abortan o lo reestructuran. A mí se me hace que están estudiando la historia porque ya no se habla nada. Ajá. Sería muy extraño estas rápido, filtraciones que hacen, ¿no? Ahorita que tocamos Toy Story 3, hay una escena en particular en la 3, la del basurero. Ajá. Muy emotiva. ¿Cómo llegaste tú ese día que viste que ya estaban a punto? ¿Qué día? El día del que grabaste esa escena. No, a eso voy, a eso voy. Fíjate que nosotros nada más grabamos lo que hablamos. Okay. No, nada más. Sí, me equivoqué. Si no hablamos, no se van a otro punto y no vemos la escena. No vemos toda la película. Aunque seas el estelar, porque hay momentos en que no hablas y no hay por qué estarla viendo. Te enteras hasta que ya estés en el cine. Oh, y cuando estuve en el cine, me agarró totalmente desprevenido. Claro, porque no hay voz. No hay voz. Es una escena en la que nadie habla. Conto yo. Solo hay música y escenas. Y yo me acuerdo que durante toda la película ya me había estado conteniendo de llorar porque había cosas muy emotivas para mí. Ajá. Ver cuando sale el perrito viejito, para mí fue muy emotivo. Ver cuando Andy crece, que estaba en la edad de dos de mis hijos que ya estaban de esa edad, que ya crece, que ya no son niños, también te pega. Varias cosas, pero yo me estaba conteniendo. Pero cuando vi esa escena,
Cuando ves que es, se toman de las manos. Ahí sí ya no. Sí ya no pude y ya empecé a llorar. Fue muy emotivo. Yo le comentaba a nosotros que crecimos, fue como que Pixar los agarró así en la mano y con un martillo les estaba haciendo ahí. Sí, no más, ¿no? Y ya gracias a los marcianos, pues los tenemos para una cuarta parte, ¿no? Sí, que además como público nunca te esperas, nunca te imaginas que quién te iba a salvar, ¿no? Sí, exactamente. Vaya, yo no sabía quién. Exacto. Porque no grabé esa parte. Pues ya se va el chino, nos va a dejar no sonar. Claro. Me gustaría que te despidieras con todos los personajes. Me gustaría hablar un poquito con Buzz Lightyear. ¿Qué es lo que quieres saber? Me gustaría saber cómo está ahorita Buzz Lightyear. ¿Qué espera? ¿Si le gustaría una cuarta parte? Buzz Lightyear está muy contento, pero también está un poco preocupado porque la historia que viene sea tan buena como las otras tres. Para que lleguen juntos al infinito y más allá. Muchísimas gracias. Gracias, ya, ¿no? Pues ya nos tenemos tiempo. Que ir, qué sí, lástima. Ay, acá, que no. La próxima vez que sea de 2 horas. Ahorita lo hablamos allá afuera, ¿verdad? Está el bueno. No, siempre será un placer. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a usted, querido. Ahí está. José Luis Ojo aquí en Playcan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te vamos a volver a invitar ahora que ya se estrene súper y que puedas. Claro que sí. Gracias, Chino, por tu tiempo. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa de Playcan. Cómo no, con todo gusto. Los amo.